¡Hazme! ¡El sur! ¡El sur! ¡El sur! ¡El sur! ¡El sur! ¡Soy! La cárcel de Fuchū es una de las más importantes y estrictas de todo Japón. No es ni mucho menos una cárcel modélica, ya que el trato al que son sometidos sus presos es muy representativo de las prácticas que se aplican en otras cárceles del país. Tardaron 3 meses en juzgarme. Y acabaron condenándome a 3 años de cárcel. Los contactos los hacía en este barrio, en un antro donde hacen negocios los indios, los nepaleses, los pakistaníes. Nos veíamos en chai shops, bares donde la gente viene a tomar el té. Los nepaleses no tenían derecho a entrar en Japón por el narcotráfico. Así que venían aquí en busca de viajeros como yo, que son presa fácil para estas organizaciones. A mí me habló de ellos un suizo, que ya había hecho este tipo de trabajo, y me puso en contacto con los nepaleses para hacer un viaje. ¿Cuánto dinero te ibas a sacar tú? Unos $1,000. $1,000 americanos. Subimos juntos a una habitación y luego todo ocurrió muy rápido. Me quité la ropa, me colocaron 1 kilo de hachís en la cintura con esparadrapo, cogí un taxi y me fui. Cuando llegué al aeropuerto, ni siquiera tuve tiempo de facturar mis maletas. Subí directamente al avión con mi bolsa de viaje. Cuando llegamos a Tokio, me bajé del avión, pasé por el control de aduana y enseguida empezaron a interrogarme. Soy de Toulouse. Dejé los estudios para poder viajar y completar mi formación, entre otras cosas, mi inglés. Cuando me detuvieron, venía de Tailandia. He visitado unos cuantos países, como Nepal, Tailandia, Sri Lanka o Japón. Y he conocido a bastante gente. Vinimos a Japón y aquí fue donde ocurrió todo. Me detuvieron en el aeropuerto de Narita. Entre el alemán que iba conmigo y yo, llevábamos en total unos 800 gramos de cannabis. Hubo un control de aduana. Debíamos de llevar unos 400 gramos cada uno. El alemán llevaba su parte en los zapatos, lo cual me sorprendió, ya que se suponía que tenía que tragárselo. Yo llevaba la mía en el estómago. Así que no me habrían detenido de no haberlo cogido a él antes. En realidad, el alemán me delató, dijo que íbamos juntos. Y me cayeron 4 años, solo por llevar menos de 800 gramos de cannabis. Lo primero que hacen es ponerte un número, es decir, arrebatarte tu identidad. Ahora me llamo 4182. Cuando llegas a Fuchū, la primera semana tienes que aprenderte tu número en japonés. Tienes que entrar en el sistema, familiarizarte con el japonés y aprender la disciplina, el reglamento, andar en formación. Pero creo que lo más difícil de todo es familiarizarse con el japonés. La formación lleva mucho tiempo. Varios meses. Tienes que tragarte el código, que es un tocho de 40 páginas por lo menos,
con todas las reglas que hay que observar en la cárcel, los ejercicios que hay que hacer, la forma de desplazarse. Extracto del reglamento de la cárcel de Fuchú. Prólogo. A partir de hoy está usted preso en la cárcel de Fuchú, en donde cumplen condena y han de convivir más de 2.000 personas. Por eso han de reinar el orden y la disciplina, pues es inconcebible que cada cual haga lo que le venga en gana. Esto nos impulsó a definir una serie de reglas más numerosas que las que rigen la vida normal. Este folleto le explicará lo que ha de saber y hacer durante su estancia en esta cárcel. Si no desea meterse en problemas, depende de usted leerse este folleto hasta el final. Esperamos que este folleto le permita cumplir su pena sin percances y que cuando salga de esta cárcel pueda reinsertarse en la sociedad normal. La cárcel de Fuchú fue creada originalmente para acoger a los reincidentes, es decir, a aquellos delincuentes que ya han sido condenados varias veces. Así pues, se puede decir que la gente que se hospeda aquí ha sido meticulosamente seleccionada. La población carcelaria de Fuchú se divide más o menos de esta forma. Algo menos de 500 extranjeros, 400 casos considerados patológicos, 900 casos relacionados con la drogodependencia y 840 casos procedentes del crimen organizado, conocidos como yakuzas, la mafia japonesa. La cifra media de condenas por preso es de 5,1, siendo el récord 40 estancias en la cárcel. Así pues, la peculiaridad de la cárcel de Fuchú es que acoge a los casos más difíciles de tratar. La organización dentro de las celdas es muy estricta. En la época en la que yo estaba allí, había unos 300 presos extranjeros. Cuando el guardia miraba por el ventanuco, tenía que ver exactamente lo mismo en cada celda. Los objetos debían estar exactamente en la misma posición en cada celda, y el preso igual. Sin ir más lejos, no se puede estar de pie, está terminantemente prohibido. Tampoco está permitido estirar las piernas en el tatami. Hay que estar en la posición del loto. Está terminantemente prohibido apoyarse contra la pared. Está prohibido mirar por la ventana. Es decir, que hay que estar en la celda ocupando su puesto, en la mesa, y dedicarse a alguna clase de actividad intelectual, como estudiar japonés o leer. Está terminantemente prohibido estar ocioso. En resumidas cuentas, la prisión de Fuchú es una de las más importantes en cuanto a efectivos. Además, es una de las que acoge a un mayor número de extranjeros. La capacidad de la cárcel de Fuchú es de unas 2.600 plazas, aunque actualmente tenemos a unos 2.300 presos. El personal que trabaja aquí asciende a 550 personas, de las cuales 360 están en contacto directo con los presos.
El trato que impartimos a los presos en Fuchu no es nada fuera de lo común, ya que en Japón el objetivo de la cárcel es rehabilitar a los individuos. Esto supone privarlos en un principio de su libertad, luego reducir sus impulsos criminales y, por último, reinsertarlos lo mejor posible en la sociedad. Nuestro papel consiste en ayudarlos y nuestro principal objetivo es impedir que vuelvan a reincidir. Extracto del reglamento de la cárcel de Fuchu. Capítulo 2. Reglamento general. Punto número 1. El egoísmo no tiene cabida en la vida en grupo. Punto número 2. Hay que mostrarse educado y respetuoso con los demás. Punto número 3. Hay que aprovechar el encarcelamiento para reflexionar sobre los actos pasados y construir proyectos para el futuro. Punto número 16. Aunque no se especifica qué órdenes en este folleto, hay que obedecer siempre a los guardias. Hay que seguir un código muy estricto. Por la mañana reparten la comida. Todo está cronometrado al segundo. Luego pasan lista y tienes que decir tu número. A poco que te eches un rato a descansar, tienes que volver a hacerte la cama como en el ejército, doblando la colcha al centímetro. La toalla tiene que estar exactamente en su sitio, ni un centímetro más allá. Los estantes tienen que estar ordenados. Está terminantemente prohibido usar el lavabo o lavarse los dientes a menos que te hayan dado permiso. Cada acto, cada gesto está estrictamente organizado y cronometrado. Extracto del reglamento de la cárcel de Fuchu. Capítulo 7. El trabajo. En primer lugar, es obligatorio trabajar. El trabajo es el aspecto más importante de la vida del preso. Incluso en la vida social, se considera el trabajo como una cosa normal y fundamental. La ley obliga al preso a aceptar cualquier trabajo que se le asigne. Por ello, aunque el trabajo que se le ha asignado no se corresponda con sus preferencias, el preso ha de trabajar con afán y a conciencia. Negarse a trabajar, holgazanear o pedir que se le asigne a uno otro trabajo son actos que van en contra de dicha obligación y por consiguiente son altamente rechazables. Puesto que la ley impone trabajar, el preso ha de esforzarse debidamente y trabajar con ganas. Hey!
Te hacen trabajar 7 de cada 8 días, 8 horas al día. Te hacen trabajar 7 de cada 8 días, 8 horas al día. Te hacen salir de tu celda en formación militar escoltado por un guardia. Luego te cambias de uniforme, lo cual lleva un minuto o un minuto y medio. Vuelven a pasar lista y tienes que volver a dar tu número. Antes de empezar a trabajar, te hacen recitar una serie de principios. Hay 5 principios fundamentales: ser honrado, estar en armonía con el entorno, etc. Luego cada cual va a su puesto y entonces vienen el capitán y el maestro de ceremonias. Es decir, el guardia principal que se sube a un estrado. Hay un guardia por cada 80 presos. En cada unidad de trabajo éramos más o menos un 3% de extranjeros. En cuanto dan la señal de salida, lo único que cuenta es la productividad. Controlan todo lo que haces. Tu productividad, tu comportamiento. Por supuesto, está terminantemente prohibido cualquier gesto superfluo, como mirar por la ventana, charlar con un compañero. Lo único que cuenta es ser productivo. Cuando te mandan a la cárcel en Japón, te condenan a trabajos forzados. Es obligatorio trabajar. Es completamente imposible librarse de ello. En tu celda no te permiten nunca estar ocioso. De hecho, el ocio es algo que no existe. Te forman para trabajar, para ser productivo. El trabajo obligatorio no tiene nada que ver con los trabajos forzados o la esclavitud. Lo que hacemos es enseñar técnicas a los presos para que puedan adquirir los conocimientos y la práctica necesarios para ejercer un oficio. Hay muchas actividades para los presos: carpintería, costura, marroquinería, calderería, reparación de automóviles, etc. En Japón, los presos no perciben un sueldo. Aunque a día de hoy, el Estado les da una gratificación en función de su rendimiento y buen comportamiento. Es un sueldo simbólico. Para que se hagan una idea, al cabo de 2 años, yo no ganaba más que 40 francos, unos 6 euros, y ese dinero acababa siendo reinyectado en el sistema de la cárcel. Teníamos que pagar por los cepillos de dientes, el jabón, la pasta de dientes, los folios para la correspondencia. Digamos que la primera semana es bastante intensa, porque tienes que aprender de todo. Cómo moverte, cómo andar, sentarte, comer, saludar, respetar a los oficiales y a los otros presos.
Tienes que olvidar todo lo que sabes para entrar en este sistema carcelario, que es un sistema militar y cultural. Como tienes que volver a aprenderlo todo, te ves obligado a enfrentarte a otra cultura. Os vamos a explicar las reglas de vida de esta cárcel. Son muy importantes. Primero os vamos a hablar de las comidas, que es seguramente lo que más os preocupa. Hay tres menús: el menú A, el menú B y el menú C. El menú A tiene 1650 calorías. Calculamos la cantidad de comida de cada preso en función de su trabajo. Por ejemplo, a los que trabajan mucho o pasan mucho tiempo de pie, les damos el menú A. A los que trabajan sentados, les damos el menú B. A los que trabajan en su celda, plegando papel, por ejemplo, les damos el menú C. En la cárcel de Fuchu también tenemos muchos presos extranjeros, de modo que a los que están acostumbrados a comer pan o no pueden comer arroz, les damos pan. El almuerzo es a las 12 menos cuarto. Primero paramos las máquinas. Luego se comprueba que todas las herramientas están en su sitio. Nos ponemos en fila y vamos al comedor. Tenemos un cuarto de hora para comer. Por supuesto, está prohibido hablar. Lo único que se oye es el ruido de los presos masticando, algo que se les da muy bien a los japoneses. ¿Hambre? No, no he llegado a pasar hambre. De todas formas, la comida es lo de menos. Creo que al cabo de un tiempo dejas de pensar en ella. De hecho, la comida no es nada del otro mundo, no sabe a nada. Son alimentos básicos. Comes porque tienes que comer y punto. Por lo general, suele haber suficiente cantidad. Pero eso es lo de menos. No es una preocupación primordial. Hay lo suficiente para comer y ya está. Y cuando acabas de comer, vacías tu bol. Por supuesto, está prohibido tirar la comida. Luego nos daban 8 minutos en los que nos permitían hablar entre nosotros, pero en voz baja. Por supuesto, está prohibido levantarse o moverse dentro del comedor. Cuando han pasado los 8 minutos, vuelves al trabajo siguiendo el mismo ritual. Controlan tu número, etc. Papa,
Cuando llegas y descubres ese sistema, te sorprende mucho porque piensas, me estoy convirtiendo en un robot, me están entrenando para ser un robot, no tengo identidad, no tengo nombre, solo soy un número. Gira a la derecha, gira a la izquierda, avanza, dobla el metal, suelda, apunta cuánto has soldado. Tienes que convertirte en un robot, ni más ni menos. Bueno, es muy duro, porque es una pérdida de tiempo, una lucha continua. Hay que aceptarlo, pero es muy duro enfrentarse a la soledad, a la incomunicación. A veces puedes llegar a hundirte. Al principio yo me echaba incluso a llorar. Por todas las privaciones, por la soledad, por tener que vivir en estas condiciones y perder 4 años de mi vida. Y eso que en mi caso son 4 años, porque hay otros presos condenados a cadena perpetua por homicidio, o condenados a 8 o 10 años, así que depende. Pero sí, a veces te vienes abajo. Es una lucha. Es un esfuerzo, un trabajo de meditación para salir adelante y encontrarse con uno mismo. Aller de l'avant, envers soi. Una cosa que siempre me fascinó es que no hubiera más que un guardia por cada 100 presos. Y eso que estábamos rodeados de yakuzas, los elementos más peligrosos de la mafia japonesa. Por lo que se refiere a las herramientas, lo comprobamos todo y el sistema de préstamos funciona muy bien. Así que, por lo que a mí respecta, nunca me he sentido en peligro. Como ya vieron hace un rato, hay muchas herramientas peligrosas que podrían ser usadas como armas, pero aquí reina la confianza. Yo confío en los presos y ellos confían en mí. Hace mucho tiempo que no hemos tenido incidentes, agresiones o fugas, porque el personal aplica muy estrictamente el reglamento. Además, nos preocupamos mucho por el bienestar psicológico y emocional de los presos. Se dan casos de presos que cometieron un crimen por motivos vinculados a una patología mental. Por ello me parece muy positivo que contemos con especialistas para tratar estos casos. Cuando nos vemos obligados a encadenar a un preso, yo me encargo de velar por su salud, porque a menudo hacen huelga de hambre. El reglamento de la cárcel es muy estricto. No perdonan nada. No puedes infringirlo porque si no te castigan. No tienes elección. Si no obedeces te mandan a una celda de aislamiento. Entras en lo que se llama shobatsu o sistema de castigo. Te explican que tienes que pasar 6 meses mirando una pared. Te confiscan tu correo. No te dejan leer ni hacer deporte. Te arrebatan la poca comunicación que ya tenías, que es lo que te permite sobrevivir. Si te quitan eso, es una experiencia mucho más dura. Además, si cometes un error, te pueden negar la libertad condicional.
Es un sistema militar y hay que aceptar la disciplina. Lo más difícil para mí es estar solo. El castigo más duro consiste en pasar un día entero meditando, sentado y con las rodillas apretadas. Para lo sentado y con las rodillas apretadas. Para los que no observan el reglamento, el castigo más leve es una advertencia verbal. A continuación, hay 10 niveles de castigo. Muchas revistas, entre ellas Time y Der Spiegel, han publicado artículos muy violentos sobre la cárcel de Fuchu. Dichos artículos se basan principalmente en testimonios de exconvictos que han demandado al Estado japonés por el trato recibido durante su encarcelamiento. Amnistía Internacional se ha interesado por este problema y ha declarado al respecto. Al igual que otras organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional no ha sido autorizada a visitar a los presos para comprobar la veracidad de sus alegaciones de malos tratos. Asimismo, se ha impedido a nuestra organización que inspeccione las llamadas celdas de protección, el ala de la cárcel en la que supuestamente se aplican castigos abusivos. El secretismo que envuelve todos los aspectos de la administración penitenciaria en Japón contribuye a crear un terreno idóneo para las violaciones de derechos humanos. Tampoco nuestro equipo pudo filmar o visitar las famosas celdas de protección, llamadas Ogobo. Las Ogobo no son un castigo, son lo que se llama celdas de protección. Uno tiene que reunir una serie de condiciones para que lo encierren en una de ellas. Por ejemplo, los que están gritando todo el rato, los que tienen un comportamiento violento, o los que pueden intentar suicidarse, son conducidos a esta Sogobo por su propio bien. Por tanto, no se puede decir que las Sogobo sean un castigo. Puesto que te hacen trabajar 8 horas al día, la única forma de evasión dentro de esta cárcel es trabajar, trabajar para no pensar. Nadie está armado, solo llevan cachiporras. Claro que los guardias son todos como mínimo cinturón negro de kendo o de aikido. En esta cárcel todos dominan las artes marciales, pero no hay armas de fuego, solo cachiporras. No, nunca he pasado miedo. Nunca he sentido miedo. Lo que sientes no es miedo. Angustia sí, pero miedo no. Personalmente no me siento en peligro. En absoluto. Como ya le dije, el sistema francés es civil, mientras que el japonés es militar. La gran ventaja de este sistema militar, si se puede decir, es que se nos exige mucho rigor y mucha disciplina, pero al menos nos sentimos seguros. En Fuchu tengo el grado de teniente y desempeño el papel de instructor. Las relaciones que mantengo con los presos, aunque a veces sea difícil calificarlas de relaciones, son relaciones humanas. Son relaciones basadas en la confianza, aunque la confianza no ha de excluir la precaución. No llevo ningún arma. Les voy a enseñar lo que llevo. Kebo desu.
Esto, por ejemplo, es un kebo. También los hay de madera. Solo lo usamos si un preso nos agrede con un arma. No podemos golpearles más que por debajo de los hombros, nunca en la cabeza. Yo no considero esto como un arma, sino como un instrumento de autodefensa. Lo llevo siempre conmigo, pero no lo he usado en 18 años, y tampoco he visto nunca a un compañero usándolo. Si hay tráfico de drogas dentro de la cárcel, me extrañaría. Te controlan constantemente. En cuanto sales de la celda, te hacen desnudarte y volver a vestirte. Te vuelven a controlar. Mientras estás en la fábrica, los guardias inspeccionan a fondo tu celda sin dejarse un rincón. No te dejan guardar tu correo más de 10 días. Todo está controlado. No puedes recibir un paquete del mundo exterior. Lo único que te llega es lo que te dan los guardias o el personal de la cárcel. Es prácticamente imposible sacar las herramientas, porque siempre que acaba el trabajo tiene lugar la misma ceremonia. Y si falta algo, se ve enseguida. La disciplina se convierte en un rito. Pasa igual que con los monjes, que se levantan a las 4 de la madrugada y comen un bol de arroz. Al principio lo ves como disciplina, pero acaba convirtiéndose en un hábito. Te hacen andar en formación, dando zancadas. Ya que les hacía ilusión, yo lo hacía. Andaba, levantaba brazos y piernas, pero mi cerebro seguía allí, pensando en otras cosas. El cerebro no deja de pensar, de tener sentimientos, de analizar. Y trata de subsistir en ese entorno. Andar en formación no es lo peor que te puede pasar. Al final hasta me hacía gracia. Me ponía a pensar, uno, dos, tres, vámonos de marcha. Esto es como estar en una discoteca. Al final acabas bromeando con eso. Creo que solo se dan casos de acoso a un preso cuando éste se lo ha buscado. En la cárcel había presos que no paraban de quejarse de sus condiciones. Tienes que rellenar una gansen, una hoja de reclamaciones donde puedes decir que la comida está mala, que te hacen trabajar demasiado, que preferirías dormir de otra forma, que esto o lo otro debería hacerse de tal o cual manera. La gente que hace esto pretende redefinir las normas de la cárcel. A estos presos les pagan con su misma moneda, acosándolos. La ley dice que puedes quejarte, pero no es ese el resultado que buscan. Ya ha pasado lo peor. Ya me he acostumbrado a la rutina. Lo primero es aceptarse a sí mismo, aceptar tu condición, aceptar que se ha cometido un error y que hay que repararlo. Y ese error lo has cometido en un país que no es el tuyo, así que tienes que aceptar su cultura y sus condiciones de encarcelamiento. Así que lo peor ya ha pasado, es decir, el primer mes, la primera semana y el primer mes. Luego todo depende de cada uno. Si se está dispuesto a entrar en el sistema para salir lo antes posible, si quieres llegar a obtener un día la libertad condicional, tienes que entrar en el sistema, asimilar las condiciones que te han impuesto. Los presos extranjeros están todos alojados en celdas individuales. Solo los japoneses están en celdas de entre 4 y 7 camas. Es una situación aceptable. Hay que estar dispuesto a aceptarla, porque si no, puede ser muy dura.
muy dura y desagradable. No deja de ser un sistema militar que requiere cierta disciplina. Hay que aceptar la situación. La mejor forma de salir adelante es aceptarla. Extracto del reglamento de la cárcel de Fuchu, capítulo 6. Grados y posibilidades de ascenso. Esta cárcel se rige por un sistema especial de grados y posibilidades de ascenso. Se recompensa con un ascenso el comportamiento del preso y su rendimiento laboral. Hay 4 grados. Cuanto mayor es el grado del preso, menos severas son las reglas que le conciernen. El preso adquiere así mayor libertad, pero también mayor responsabilidad en su comportamiento y sus actos cotidianos. El reglamento está diseñado de tal manera que se pueda controlar todos los aspectos de la vida del preso, sus pensamientos, sus impulsos, en definitiva, su cerebro. Los guardias no hacen nada por humillarte. Tampoco diría que éramos colegas, pero había una relación humana. El guardia me saludaba, yo lo saludaba a él. Por lo menos nos quedaba eso. Por supuesto, yo solo era un número porque estaba en la cárcel y lo exigía el reglamento, pero no había acoso de ningún tipo. No te dicen nada para denigrarte. Yo, por lo menos, nunca he tenido esa sensación. Nunca he tenido esa clase de relación con los guardias. Así que el reglamento tiene su lado bueno. El reglamento explica que el hecho de estar en la cárcel no implica que tengas que perder tu tiempo o sentirte humillado. Al contrario, el reglamento estipula que uno debe ser optimista, tratar de ser creativo. Quizá eso es mucho decir. Pero al menos hay que sentirse activo. Extracto del reglamento de la cárcel de Fuchu, capítulo 9, formación y biblioteca. Durante su encarcelamiento es su deber formarse psicológicamente, así como adquirir conocimientos a través del estudio, la lectura y las ceremonias religiosas, con el fin de convertirse en un miembro de pleno derecho de la sociedad. El principio del sistema penitenciario japonés se enfrenta actualmente a muchos problemas. Uno de ellos es el aumento considerable del número de presos extranjeros. Por lo que se refiere a los extranjeros, el delito más corriente es el tráfico de marihuana. El segundo motivo de encarcelamiento es el asesinato. Luego vienen el tráfico de heroína y el robo. Y por último, el robo con allanamiento de morada. Nuestro principal cometido es traducir e interpretar todo lo que respecta a los presos extranjeros. Extracto del reglamento de la cárcel de Fuchu, capítulo 13. Visitas y correo. Punto número 3. El correo, tanto entrante como saliente, será censurado. Como medida de censura, las frases contrarias al reglamento serán tachadas y en algunos casos se puede denegar la transmisión del correo. Las cartas confiscadas serán devueltas a la salida de la cárcel, pero puede darse el caso de que sean quemadas. Si comparamos el comportamiento de los presos japoneses y el de los presos extranjeros, no hay mucha diferencia. Los presos extranjeros sufren al principio un choque cultural por la diferencia de hábitos, costumbres, religión o idioma. Tratamos de resolver esos problemas en su propio idioma. Para mí, el buen preso es aquel que no reincide, el que se ha forjado una conciencia y una mente sólidas. No he perdido el tiempo. No creo. 2 años. No he perdido el tiempo. Tal y como lo veo, se le puede incluso sacar partido. Pensándolo bien, es un poco como los monjes budistas.
que se pasan 6 o 7 años encerrados en una celda, pero salen con una filosofía, una visión de la vida, y pueden pasar a otra cosa. Yo veo esos 2 años de mi vida como una gran experiencia. Durante 2 años he llevado una vida de monje. Creo que lo superaré. Voy a intentarlo. Es un esfuerzo interior. Saldré de aquí más fuerte y venceré. Es un combate interior. Es un combate interior. Las Olimpiadas de Fuchu. Las Olimpiadas empiezan con una selección. 3 veces por semana teníamos media hora de deporte, es decir, 3 días a la semana, y luego 2 duchas de media hora. En función de esto, se determinaba quién participaría en las competiciones entre talleres. Durante estas actividades, los guardias te animan y te preparan psicológicamente, te motivan, te obligan a entrenarte, a cronometrarte, a apuntar tus marcas, y tú sigues las reglas del juego, que para eso es un juego. Te lo tomas en serio, como si fueras un atleta profesional. Te entregas al máximo en estas pruebas. Te lo tomas muy a pecho, muy en serio, aunque luego el premio sea una pastilla de jabón o un cepillo de dientes. Esa es una de las reglas primordiales de la cultura japonesa. Hagas lo que hagas, tienes que darlo todo, tienes que entregarte. El año pasado la ganadora fue nuestra unidad, la número 22. Todavía hoy nadie ha olvidado lo ilusionados que estábamos el año pasado. Nos hemos entrenado mucho y también los he preparado mentalmente para ganar hoy. ¿En qué sentido me ha transformado la cárcel de Fuchu?
No sé, pero por lo pronto me ha enseñado a adoptar un orden, una disciplina. Me ha enseñado a meditar, a ser más fuerte, a soportar la soledad, a estudiarme a mí mismo y a estudiar sin más. Como te dejan estudiar libremente, yo aprendí japonés. Puedes estudiar cualquier idioma. Mi estancia aquí me ha inculcado el sentido de la disciplina. En cualquier caso, es una etapa de mi vida. Llegué aquí y cuando salga no seré el mismo, eso está claro. Me ha ayudado a estructurar mi vida. Es decir, sí, a estructurarme, a volverme disciplinado. Ahora llevo una vida más sana. Ha sido difícil, ha habido altibajos, pero he aprendido a dominarme, a dominar mi temperamento, mi forma de ser. Aprendí a controlar mis nervios. Intenté enfocarlo de esta manera y asimilar el reglamento para sufrir lo menos posible. Escogí esta profesión porque quería ayudar a la gente. En esta profesión tenemos dos objetivos principales. Separar a los delincuentes de la sociedad para protegerla y al mismo tiempo rehabilitarlos. Nuestro objetivo consiste también en inculcar a los presos otra forma de ver las cosas para que puedan reinsertarse. Por ejemplo, si un ex convicto forma una familia y cría un hijo, la relación humana que hemos elaborado juntos le ayuda a construir su futuro y se perpetúa en el tiempo. Prefiero vivir en el día a día, sin pensar en el futuro. No pienso en el futuro, sino en el día a día. Ahora, cuando contemplo mi futuro, veo más estabilidad. Quiero fundar una familia y volver a ver a los míos. Tener un hogar, una familia, y olvidar todo esto, poner esta parte de mi vida entre paréntesis, olvidarla. Y tal vez llevar una vida más normal. Eso es una vida normal. Antes era más o menos lo que se suele llamar un marginal. No sé, depende de la definición que dé cada cual de la marginalidad, pero sí, era una especie de marginal. Es decir, quiero olvidarme de esto y recobrar una especie de estabilidad. Es difícil expresar todo esto. Hay tantas cosas y es tan difícil pensar en el futuro cuando se está en la cárcel. Pensar en el mañana cuando a uno todavía le quedan uno o dos o tres años de cárcel por delante. Ha habido un cambio entre el momento en el que entré y el momento en el que salí, por supuesto. Está claro que hay cosas en mí que han cambiado. Cuando pasas dos años en una cárcel japonesa, es imposible que no te transforme. Y el objetivo es cambiar a mejor, no a peor. Así que sí, ha habido un cambio. Ahora me conozco mejor, me controlo más, soy menos ingenuo. Cuando sales eres más fuerte. Eres capaz de no sentirte desorientado cuando te sueltan de pronto al mundo real. Una vez has pasado por esa experiencia en la cárcel, creo que no resulta tan difícil. Extracto del reglamento de la cárcel de Fuchu, capítulo 10. Comportamiento y recreo. Apartado 3. Actividades deportivas y fiestas. Punto B. Para entretener a los presos y hacerles la vida más amena, pero también para desarrollar a través de las actividades colectivas el sentido de la disciplina, el espíritu de cordial entendimiento y el sentido de la responsabilidad,
Se organizan periódicamente sesiones de cine y de teatro, así como competiciones deportivas. Se recomienda, pues, participar activamente en ellas. Punto C. Aviso a los participantes. Durante estas fiestas están prohibidas las salidas de tono, como abuchear, aplaudir, reírse o gritar en exceso. Nos llevó 2 años de negociaciones con el Ministerio de Justicia japonés y la administración de la cárcel de Fuchū obtener una autorización para grabar estas imágenes. Aunque en el transcurso de estas negociaciones nos hemos negado rotundamente a someter esta película a cualquier clase de censura, no obstante accedimos a añadir a modo de epílogo 3 minutos de derecho de respuesta, en caso de que la administración penitenciaria japonesa considerara injusto el retrato que de ella hemos ofrecido en esta película. Quisiera hacer una serie de puntualizaciones para que no haya ningún malentendido entre los espectadores. Al principio de la cinta escuchamos el testimonio de un exconvicto francés, pero su relato dista mucho de la realidad. Este hombre salió de la cárcel hace 10 años y muchas cosas han cambiado desde entonces. Sus declaraciones están plagadas de exageraciones y malentendidos. Nos resultaría embarazoso que se creyeran ustedes todo lo que ha dicho. Hay un gran malentendido cuando dice que no podía extender las piernas en el tatami, o que no podía usar el grifo cuando quisiera, o que no se podía cepillar los dientes. También dice que se le hacía doblar el futón como si estuviera en el ejército, que se le hacía andar como si estuviera en el ejército. Utiliza mucho la palabra ejército, pero no creo que sea la palabra correcta. El autocontrol, la disciplina y el orden material son esenciales para comprender la vida colectiva en Japón. Es un comportamiento obligatorio incluso en los colegios y en las empresas. No tiene nada que ver con el ejército. Este hombre también asimila el hecho de trabajar seriamente con el de ser un robot. Ahora bien, concentrarse en su trabajo no tiene nada que ver con ser un robot. Creo que hasta en las empresas privadas están prohibidas las conversaciones personales. Además, es imprescindible desarrollar hábitos de trabajo serios para ser un ciudadano de provecho. Como oficial de esta cárcel, creo que es natural que formemos así a los presos para permitirles rehabilitarse algún día. Por último, es cierto que si comparamos una cárcel japonesa con una cárcel occidental, la nuestra puede parecer muy rigurosa. Las cárceles están llenas de forajidos y para mantener la disciplina, la seguridad y la igualdad entre los presos, es preciso aplicar reglas muy estrictas. Una buena disciplina permite además educar y tratar eficazmente a los presos con el fin de reintegrarlos en la sociedad. Los oficiales de nuestras cárceles no van armados y a pesar de ello la mayoría de los presos siguen las reglas. Apenas hay incidentes como fugas, motines, violaciones o asesinatos. De hecho, los oficiales tratan a los presos con mucha amabilidad, por muy estrictos que sean. Otra forma de conseguirlo es preocupándose por la salud de los presos. Damos mucha importancia a las condiciones de vida de los presos, tales como la ropa, la comida, el espacio vital, la salud y la higiene. Tan solo quería subrayar estos puntos. La administración de la cárcel de Fuchū nos pidió asimismo que indicáramos que, después de nuestro rodaje, ciertas prácticas habían desaparecido y que, por lo tanto, nuestra película ya no se ajustaba a la realidad. Entre otras cosas, afirman que ya no se lleva la práctica de recitar en coro los 5 principios antes y después de trabajar. Además, según dicen, la disciplina es ahora más flexible y al andar los presos ya no tienen que formar un ángulo de 90 grados con los brazos, sino uno de 45. Hey!
Desde su puesta en libertad, Philippe ha reemprendido sus viajes. Hoy vive de sus reportajes fotográficos y de su conocimiento de las minorías chinas. Últimamente se dedica a buscar ropa antigua para un museo de París. Sigil fue puesto en libertad un año después de nuestra entrevista. En total pasó 2 años, 10